Oa, culo, mamá, era algo que usted tiene, ¿ves? No. Yo no sé para qué se mete a taxista y no sabe. No, si es así, cojan otro carro. Sí, no, 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 ¿cómo así? Viene de aquí para allá, ya pagado. No, frente, no, para. O sea, llévenos. No, no, llévenos, llévenos, llévenos. Lleno, lleno, ¿cómo que usted se va para aquí? No, vaya, si quiero. Ok, mi gente, y vamos a hacer una broma a un taxista, al que se atraviese. Vamos a hacerle una broma. ¿En qué consiste? Que le vamos a dar una dirección, el cual ni Iván ni yo sabemos. Vamos a ver cuál es la reacción de ese taxista a él enterarse que para dónde lo llevamos, que no es la ubicación exacta donde vamos. Así que el Iván le va a dar un número. ¿Cómo es el número? 46-199-43-48-993. Llamen ese número. Así que tal una carrerita ahí. ¿Ah? A ver, cuando nos montemos le decimos para dónde es que vamos. No, pero dígame, porque es que... No, déjame poner este aparatico aquí, hermano, que... ¿Entiendes? Hágale, pues, arranque. Yo no sé, yo le dije al Bessi, ¿dónde era que íbamos? Casa 89-39-37-43. ¿Cómo? ¿Sabes de Chema acá en Santa Marta? ¿Ah? ¿Está direccionada ya en Santa Marta? ¿No está en Santa Marta? No. No, porque yo no estoy equivocado, Bessi. Esa es la dirección. Ajá, pero no le dijeron calle o carrera, nada. Carrera 23, calle 89, casa 39, 47-59. ¿Sabe cuál es? ¿Cómo? Calle 30, casa 59, 43-199-43-40. ¿Será aquí mismito? ¿Eso no es aquí mismito? No, aquí mismito. Eso tengo que buscarlo en Google, porque eso no... Eso le dije yo a la muchacha que nos dio la dirección, que parece un número de teléfono más bien eso. ¿No le dieron número de teléfono? Nada. Nada, todo quedó así. Nada, todo quedó así, o sea, yo no sé. O sea, no sabemos dónde... En realidad no sabemos por dónde vamos. Pero a nosotros nos dieron la dirección así. Yo más o menos sé cuál es la calle y cuál es la vaina. ¿Y entonces cómo hago yo? Porque... No sabes para dónde van. Usted llévenos ahí al punto, no sé, o sea... No sé, ella dijo que no tenía pértiga ni nada. ¿Y eso, usted es el taxista? Sí, pero una dirección así más. No, usted es el taxito, te tiene que llevar, no, hermano. No, pero yo lo cojo aquí para abajo, ¿para dónde lo boto? O sea, yo no sé, yo como el número que te dio Iván es ese. Ahora es ese, tiene. Dola por aquí, por aquí. ¿Para dónde? Por acá. No, por allá, por allá. Yo creo que es por acá. La derecha. Ah, yo creo que nos pasamos de largo. No, ahora doblamos, ¿sí o qué? Sí, la vuelta ahora no. ¿No tiene el número de teléfono que ya? Porque si... Nada, no tenemos. Como le digo, no, nos dejaron sin nada, o sea, no, solamente nos dieron ese número largo y... Y ya, que nada más era ese número y ya. No, coge por aquí, por acá, ¿ves? No, por acá, por esta. Coge por esta derecha. Por esta. No, pues, y salida, ya va a salir mejor dicho al otro lado. Vamos a... No, pero es que si usted no sabe para dónde va, imagínate mucho menos yo. ¿Sabes? Pues usted tiene que llevarnos, Bessi. O sea, usted nos va a montar aquí por montarnos. Yo le di la dirección, usted es el taxista, la verdad que usted es el taxista. Iván sabe, le dio claramente el número y la dirección sin equivocarse. Eso te lleva derechito. Tengo que buscarla en Google. No, pero es que ni en Google sale esta dirección. Ven aquí un momentico, creo que... Aquí. Vamos a decir por esta o por aquella. Buscarle. No, para acá, por allá. Pónganse de acuerdo, ¿para dónde cogemos? Si para allá o para acá. No, creo que nos pasamos el arco. No, por aquí. No, para, creo que es por acá. Por allá. Allá. Doble para allá. No, por acá. Joda, pero es que se la calle. Pónganse de acuerdo, si no se va ni con otro carro, porque es que no sé para dónde cogemos. No, o sea, las calles son igualitos, o sea, me confunden. ¿Me entiendes? No, yo no. O sea, yo en realidad no sé por dónde, pero creo que es por esta, coja por esta. Pero un momentico, creo que es por... Ahora, dele derecho, dele derecho. Dele derecho, al final no sé, donde usted nos quiera llevar, donde nos deje está bien. Donde nos deje está bien. Va. Pero no va el número, Iván. ¿Y el número cómo es, Iván? Si usted no se acuerdan así, no. Calle 39, casa 2989-193-4023. Calle 29. 199. Va por aquí. 199, casa 304340. Joder. Creo que usted lo más bien va a tocar que... Allá, ¿no?
Yo creo que nos pasamos el arco. Que cojan otro carro, porque ya se direccionó, no me lo velaste. Ah, a ver si. No, va por acá. Por acá, por acá. No, para allá no, para allá no hay salida. No, bueno, sigue derecho, sigue derecho. Dele derecho, dele. Sí, sigue. Es que sabe. Usted tiene que saber, ¿ves? Yo creo que lo mejor es que cojan otro carro porque... No, usted termine su destino y llévenos donde nos va a llevar. Este destino vamos a terminar en otro lado porque... Usted no se acuerdan así nada. No, nada. O sea, yo me acuerdo más o menos de la calle. En la calle no hay un poco de casa, ¿eh? Es que hay un poco de casa. Hay un poco de casa. Es más, la señora donde nosotros vamos tiene dos huecos aquí. Se llama Yaité. Dos huecos aquí. Yo no sé si usted la conoce. Pónganse en serio. Ah, ya, mira, no la mando ahí. Ahí todo el tiempo, marica. ¿Dónde cogemos? Porque. No, a ver si. ¿Cómo hago yo, madre? Si no. ¿Si no qué? Me tiene para arriba y para acá. No, yo creo que es por esta, o sea, sigue derecho. No, por acá. Por esta. Bueno, doble por esta, es que las calles son iguales. No, por allá. Yo digo que es para allá, pero... Allá hay salida, Bueno, déle para allá, pues. Usted sabe también dónde es la vuelta. Usted se hace bobo y que no sabe. No, sino que... Lo cogen a uno y que para allá, para acá y para allá y... Dale por esta vez. Por esta. Frena aquí, no sé, o sea... Frena. Usted, doble por la otra, Este para no sabe, usted tampoco sabe. Doble por la otra. Oiga, ¿cuál es la manera que usted tiene, ves? Entonces yo no sé para qué se mete a taxista y no sabe. No, así, coge otro carro. Así, aquí para allá, ya pagado, frena. No, o sea, llévenos. Bueno, llévenos. ¿Cómo que usted se va para aquí? No, vaya, si yo no voy a otro carro. ¿Cómo así? Vale. ¿Cómo usted no va a hacer bajar aquí? No. Tiene que llevar a nosotros. No, llévenos. No, yo voy a meterme en el carro. ¿Cómo usted va? Entren, Iván. Ya te terminó la carrera, ¿ves? ¿Pero cuándo lo llevo? Si me tengo que traer acá. Hombre, coja aquí derecho. Al final usted, esto es lo que es una broma que nosotros le estamos haciendo a usted. Le estamos haciendo una bromita ahí bien suave a usted. No sabe de juego, hombre. ¡Claro! Suscríbete a la vida, por favor. Dale like y comparte tu vida. ¡Ay, entonces! ¿Quién lo manda? ¡Ah! Pues ahora sí lo voy a decir. ¿Cuál es la calle 23? Casa 1835. Así que nos fuimos, muchachos. Si estás buscando vacilar la de lo mejor,